Autoridades del Ministerio Público, como así también gente de antisecuestros de la Fuerza de Tarea Conjunta desde el Ministerio Público. En ningún momento ninguno de los secuestrados estuvo en esa zona del país, sino que más bien las personas que le tenían a este ciudadano venezolano ahí se hacían pasar por miembros de grupos criminales que operan en el norte del país. Ni tampoco existe, de las evidencias colectadas, existe evidencia de que en ese lugar hayan estado las víctimas de secuestro que tenemos activos hasta el día de la fecha. A los efectos operativos y mayor información en cuanto a lo incautado y los procedimientos que se van a seguir, quiero ceder el uso de la palabra al señor jefe del Departamento Antisecuestro y al señor comandante de la FTC, y comunicar de que todo lo incautado va a ser remitido a la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico, atendiendo a las circunstancias que se dieron, ¿verdad? Y eventualmente, si existe alguna operación que podría surgir luego de todo este hallazgo que realizó la Unidad Antisecuestro y Antiterrorismo del Ministerio Público. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Bueno, así como estaba comentando el señor agente fiscal, el doctor Federico Delfino, el día jueves, una vez que nos informaron que había una persona que podía tener informaciones sobre el paradero de uno de los secuestrados, dispuse para que especialistas en administración de fuentes humanas puedan entrevistarle a este ciudadano. Se realizaron todas las entrevistas que se tenían y entonces, en base a eso, se comunicó al Batallón de Inteligencia Militar y al comandante de la Fuerza Tarea Conjunta para desplegar una operación de inteligencia de observación, localización del punto donde posiblemente se podría encontrar uno de los secuestrados. El día viernes se lanza la operación, se llega hasta un punto, lastimosamente por las cuestiones de camino no se pudo llegar al punto que estaba refiriendo el testigo, por lo que solicitamos la orden de allanamiento a la unidad de antisecuestro y antiterrorismo del Ministerio Público. Comisionó a una fiscal de Pedro Juan Caballero a acompañar la comitiva. Ya ese día, quiero también aprovechar este momento y agradecer especialmente a la Secretaría de Antidrogas, porque una vez que nosotros administrábamos la información de que el señor Oscar Denis se podía encontrar en ese lugar, el señor capitán Oscar Chamorro se puso en comunicación con la Secretaría consultándole si ellos tenían o no una causa en esa zona. Ellos decían que sí, estaban teniendo una investigación, pero que la vida de un secuestrado era mucho más importante que cualquier otra operación. Por lo que nosotros procedimos, verificamos la zona. Ya el día sábado se procedió a hacer la infiltración de nuestros hombres de operaciones especiales. El detalle de todo eso le va a estar informando el señor capitán Chamorro. Lo que sí, quisimos nosotros resaltar que esto fue un trabajo conjunto, coordinado, interagencial, liderado por el Ministerio Público, a quienes con toda la celeridad del caso respondieron a todos nuestros pedidos, y bueno, el resultado está a la vista. Para nosotros es un caso de éxito para todos los que integramos los organismos de seguridad, porque a simple vista está que es de una estructura demasiado importante dedicada al narcotráfico. Quiero ceder las palabras al señor capitán Chamorro para que le pueda indicar todos los detalles de la parte táctica. Buenos días. Como ya se ha explicado, ¿verdad? Esto nace inicialmente con las declaraciones que inclusive se hicieron públicos de un testigo que había referido inicialmente que fue retenido en contra de su voluntad por grupos vinculados al terrorismo e incluso había dicho de que algún secuestrado estaba compartiendo con él. A partir de ahí, obviamente, se hicieron un montón de tareas, entre las que probablemente la inicial y más importante fue la entrevista con esta persona. En el relato que en ese momento a los especialistas en administración de fuentes humanas es repasado, encontrábamos algunos aspectos que eran coherentes y otros incoherentes con relación a sus dichos, y por el área y por sus dichos también teníamos una cierta sospecha ya inicial de que podría también como mínimo haber una vinculación al narcotráfico.
Es por eso que ustedes saben, el Ministerio Público siempre liderando nos da la posibilidad de poder hacer consultas de estos casos con todos los órganos que componen el Comando de Operaciones de Defensa Interna, en este caso la Institución Antidroga Nacional. Habíamos consultado con ellos, así como dijo el comisario Cardoso, nos habían comentado de que tenían un caso activo en el lugar. Es más, gracias a ese intercambio de información de lo que la fuente había referido, el reconocimiento en el lugar que se hizo con el personal de antisecuestros y la información complementada por la Secretaría Nacional de Antidrogas, corroboramos plenamente la posición que posteriormente entramos a allanar. Rescato la celeridad, sobre todo de la unidad antisecuestro del Ministerio Público para la obtención de las órdenes respectivas, así como disponer el ropaje legal que tiene que tener esa operación con la presencia del propio agente fiscal en la operación. A partir de ahí ya es lo que hemos encontrado, abordado el área. Efectivamente constatamos en el lugar, es un área bastante amplia, como mínimo la existencia de 3 pistas clandestinas, de las cuales una de ellas con un uso intensivo por los indicios y rastros que encontramos, así como por otras evidencias. Estamos hablando de una pista que tiene aproximadamente 50 metros de ancho por 1000 usables y bastante combustible en el lugar, tractores, enseres, inclusive un container con habitabilidad, un hangar y rastros de reciente operación en una de esas en la que estoy citando. A partir de ahí hemos comunicado todo y todo ya con la supervisión del Ministerio Público, en este caso la unidad de secuestro, que es la que inicialmente toma participación. Y en el rastrillaje ya del sector adyacente a la pista hemos encontrado la evidencia, en este caso vinculada a supuesta cocaína. A partir de allí ya asumimos por la evidencia de que por lo menos relación con terrorismo o la presencia de algún secuestrado en el lugar era, por decirlo así, absolutamente improbable. Ya eso no tenía muy alta probabilidad por los dichos y los especialistas, eso nos habían referido, pero ustedes entenderán, por sobre todo está la vida de personas que se encuentran privadas de su libertad, entonces no podríamos nosotros hacer otra cosa más que con la celeridad que corresponde y con la seguridad que corresponde a una operación de ese tipo, ejecutarla inmediatamente. Bueno, esta es la conferencia de prensa en vivo en directo del Ministerio Público. Nosotros en los demás servicios informativos vamos a ir ampliando lo que están declarando en esta conferencia de prensa, más que nada por la situación que se dio en este campamento narco, dando a conocer en este caso las evidencias encontradas. Ahora nos vamos rápidamente a...